Mira, yo creo que después de 18 años, uno a medida que hace el comentario y hace memoria aquellos tiempos, siempre hay cosas que se quedan por allí que en el momento tal vez no vienen a la mente, ¿no? Fíjate que yo hoy estaba justamente haciendo un poco retrocediendo un poco la imaginación a aquellos 18 años y hay algo que yo no he dicho. Yo sé que ustedes acá tienen allí una grabación del año pasado y en Venezuela hemos hecho varias grabaciones también y documentales, pero fíjate que yo hoy me estaba recordando de un libro que yo comencé a redactar como una especie de una agenda diaria, pues, en los últimos 5 días antes del pronunciamiento militar del 4 de febrero. Que el pronunciamiento militar del 4 de febrero no fue más, pues, que una respuesta en apoyo a la presión, pues, que el pueblo venezolano, quien venía siendo oprimido por el gobierno de turno, las Fuerzas Armadas, sin duda alguna, fueron como un desahogo, pues. Y digo esto como un desahogo porque a las Fuerzas Armadas llegaban los sectores estudiantiles, universitarios, los sectores sociales, un poco pidiéndonos participación y decisión, pues transmitir un poco la opinión de lo que pensábamos los militares de esta generación sobre el destino que llevaba nuestro país, pues. Un camino totalmente entregado a los gobiernos norteamericanos, una democracia en donde era una democracia entre comillas, porque aquí en Venezuela quienes gobernaban en verdad eran los sectores elitescos del capitalismo, monitoreado por supuesto desde el Pentágono, desde el gobierno norteamericano. Y fíjate que yo en esos últimos 4 o 5 días antes del 4 de febrero del 92, comencé, como quien dice, a despedirme, pues, de la familia, porque no sabíamos si nosotros en verdad teníamos la posibilidad de retornar. Íbamos a una acción, a un movimiento militar que iba a arrojar una serie de situaciones en la cual en ese momento era difícil de precisar, pues, quiénes podíamos a lo mejor caer en el campo de batalla, como cayeron muchos estudiantes y militares, entre ellos el teniente Carregal Cruz y Cabrera Landaeta, compañero nuestro, pues, del regimiento de paracaidistas Aragua. Y en esa despedida, más o menos, yo hacía un relatorio, tanto a mi madre, a mi esposa y a mis hijos, sobre el compromiso, pues, que nos motivó en aquel entonces a tomar aquella decisión de aquel grupo de oficiales jóvenes, todos, pues, cuadros medios de nuestra Fuerza Armada Nacional. Son cosas que a uno se le vienen a la mente a medida que pasa el tiempo, pero fíjate que hoy, a 18 años después, nos sentimos que aún la obra no está concluida. El 4 de febrero fue, pudiéramos decir, que un golpe de Estado contra el capitalismo, contra el neoliberalismo, contra el dominio elitesco que en Venezuela predominaba. La desaparición de esos sectores hoy en día ha puesto en el tapete nacional e internacional una confrontación que nos hace ver a nosotros, los militares que hoy estamos en gobierno, como hombres o gobernantes dictatoriales, pues. Venezuela hoy se pretende verla ante la luz del mundo como Venezuela está en un estado de sitio, fíjate. Se aproxima un conflicto bélico entre Colombia y Venezuela, que es el último. Es la última noticia, pues, que ha recorrido el mundo entero. Esto a propósito, pues, de la voluntad política que tuvo el presidente Álvaro Uribe, presionado sin duda alguna, pues, por el gobierno norteamericano, específicamente al Pentágono, en la instalación de esas bases militares, pues, que Uribe, como mandatario de nuestra República Hermana de Colombia, no escuchó las opiniones y las recomendaciones de los presidentes del sur, sino decidió más bien atender la voluntad del presidente del norte, pues, de la estructura de gobierno que se ha creído dueño y amo del universo y que hoy vemos con mucha preocupación el debilitamiento y la crisis que se ha generado de manera interna ante las diferentes provocaciones que han ocasionado en las diferentes regiones del hemisferio, pues. A 18 años del 4 de febrero,
Por eso te decía al principio, creo que nuestro trabajo aún no ha concluido. Hay demasiado camino por construir. Y ese camino también va a depender de la participación y la comprensión de los venezolanos y los latinoamericanos. Y digo latinoamericanos porque el pensamiento nuestro ya no solamente no está en Venezuela, ya traspasó las fronteras de nuestro continente, ya está incluso en Europa y en los mismos Estados Unidos, sectores sociales excluidos de lo que es la participación popular, tratando de copiar el modelo de integración socialista, de participación social, que en Venezuela se ha venido desarrollando y que ha arrojado resultados positivos. Por eso, 18 años después, tengo que decirlo con propiedad, aún falta mucho por hacer. Apenas está comenzando la tarea. Y ese es el compromiso de los oficiales que asumimos aquel pronunciamiento militar el 4 de febrero de 1992. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez, que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. A todos los invito, juventud, a los estudiantes de hoy, a los jóvenes trabajadores, a los adolescentes de hoy, los invito, preparémonos, fortalezcamos nuestra conciencia, nuestros conocimientos, fortalezcamos nuestra unidad popular, la unidad de la revolución, la unidad de la Fuerza Armada, la unidad pueblo, soldados, pueblo. Fortalezcamos las milicias populares, fortalezcamos los movimientos populares, fortalezcamos el gobierno revolucionario para entrar en las mejores condiciones a esa gran jornada. El ciclo bicentenario 2010-2030, yo estoy seguro, como diría Walt Whitman, aquí estamos, yo y este misterio, seguro, con la más segura de la certidumbre, que esa jornada larga de 20 años, 2010, 19 de abril, 2030, 17 de diciembre, será coronada por la victoria. Allá arriba de aquel cerro pondremos una gran corona, la corona de la libertad. Será Venezuela, como dijo Bolívar el padre, quien resucitó un día como hoy hace 18 años y se hizo pueblo, y aquí andamos. Así lo dijo Bolívar. Y él vive y vivirá con nosotros esta batalla. Es el líder de la vanguardia, Bolívar, el gran Simón Bolívar, el inmortal Simón Bolívar. Así lo dijo. Y para nosotros hoy, con su espada en nuestras manos, es un gigantesco compromiso hacer realidad estos próximos 20 años que vienen. Su sueño hecho palabra, hecho concepto, hecho azimut, hecho luz, hecho meta gigantesca, así lo dijo él. 4 de febrero, bendito sea, benditos sean tus mártires, la sangre que se derramó aquel día para darle vida a la patria nueva. ¡Que viva el 4 de febrero! ¡Que vivan los soldados de Venezuela! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva Bolívar!
¡Que viva el socialismo! ¡Patria, socialismo, muerte!